vamos a empezar a recorrer el pueblo mágico de Cuetzalan, aquí en el estado de Puebla. Y bueno, como ven, las construcciones no tienen ese toque provinciano, los techos de tejas, los colores, las calles empedradas. Y bueno, vamos a empezar a caminar. Hay muchas tiendas de artesanías, muchos restaurantes. Y bueno, vamos a empezar nuestras andanzas aquí en Cuetzalan. Estamos en un centro de artesanías. Bueno, pueden ver. Se puede comprar diferente ropa que elaboran de manera artesanal aquí. Lugar muy turístico, hay mucha gente del DF, del Estado de México, de Puebla, de Veracruz, extranjeros también. Vamos llegando aquí, aquí es el centro, a la Catedral de Cuetzalan, y aquí hay una exhibición de voladores de Papantla. Vamos a ver si llegamos a ver la demostración. Ahí está la catedral, ¿eh? Ahí está el poste. Y una hacia arriba está el uno de los voladores. Está preparando ya. Bueno, seguimos aquí recorriendo las calles de este pueblo mágico. Y miren, vamos a comernos unos molotitos. 3x10, bien baratitos, miren. Con salsita verde, quesito. Bien. Aquí venden más cosas. Y la señora me dice que aquí le dicen envueltos a estos. Son de mole. Salsa verde. Estos son los tlayoyos, la enchilada y los molotitos, las tostaditas, miren, y todo es de a 3x10, bien barato. Y ahí la señora lo está friendo, pura sabrosura de comida mexicana, miren, y pura sabrosura de molotitos. Miren, son de pollito, está el rellenito, pura sabrosura, qué rico una bien más. De lo que esperamos que misen los voladores, tomamos unos molotitos y a ver qué más nos echamos ahorita. Miren, vamos a seguir comiendo un envuelto, bueno, sería como una enchilada, pero si aquí le dicen envuelto así. Este sería la enchilada, como le dicen aquí, la tortillita con sus papitas y el tlayoyo, como compramos allá en el otro pueblito que visitamos. Ahí está, miren, pura sabrosura de comida mexicana con salsita verde y molito. Bueno, y en lo que esperamos nos vamos a echar una nieve de cacahuate, miren. Pura sabrosura de nieve, cacahuate. 5 pesitos, miren. Bien baratito aquí.
Bueno, aquí tenemos a los voladores. Ya empiezan la danza. Pero hay que decir que no, pero yo,
Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con Abraham Hernández, Hernández Lomé, de aquí de Coetzalan. ¿A qué te dedicas? Yo tengo un taller de herrería. Sí, que tú tienes tu trabajo aparte. Así es, sí. Ya en los tiempos libres, pues vengo aquí a lo de la danza. Así es, practicamos lo de la danza. ¿Cuánto llevas tú dedicándote a hacer la danza? Yo llevo aproximadamente 19 años. Eres muy joven. Dentro de la danza, así es, sí, lo que pasa que pues ahora sí que lo traemos ya en la sangre. ¿Desde qué edad empezaste? Más o menos a los 12 años. A los 12 años, sí, ya la danza, ahora sí que como lo repito, la traemos en la sangre, ya ahora sí que viene de generación en generación. ¿A qué edad ya se suben los hasta la punta más? Tengo un sobrinito que, bueno, a la punta, pues ahora sí que ya es dependiendo del valor que uno tenga. Sí, ya más o menos de unos 14 años en adelante ya puede uno subirse. Sí, pero tengo dos sobrinos, uno de 9 y una niña de 11, que ya suben a volar. ¿Y esta tradición aquí en Coetzalan cuánto tiempo tiene que se viene llevando a cabo? Son más o menos como, más o menos, un poquito más de 1000 años, sí, que llegó aquí a la región, así es. Sí, porque mucha gente piensa que eso es solamente de Veracruz, pero no es así. No, de hecho, se dice que esto nació en la cultura totonaca, sí, aquí en Yowalichan. De hecho, las ruinas de Yowalichan son mucho más viejas que las del Taquín. Sí, aquí se inició la danza, pero pues en aquellos tiempos la verdad no se le dio tanta importancia. Entonces, pues los de Veracruz vieron la danza, les gustó y la empezaron a practicar y le dieron mucha más difusión. Por eso son más son más conocidos ellos. Así es. Bueno, ¿qué le diría a la gente que nos ve? Pues que es una danza muy bonita, que nosotros nos sentimos orgullosos de pertenecer a la danza, y pues que visiten Coetzalan, aquí encontrarán no solamente esta danza, encontrarán otras muchas danzas. Sí, está la de los negritos, está la de los quetzales, está la de los santiagos, toreros, hay muchas danzas acá, y pues eso. Bueno, muchas gracias. Sí, muchas gracias a ustedes. Saludos.